Hola, hola chicas y chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos sean todos ustedes a mi canal, Las Recetas de Doña Blanca. Y muchísimas gracias por estar aquí viendo este video. Pues como miran, aquí tengo una coliflor. Hoy les voy a preparar una sopa de coliflor con fideo. Acompáñenme para realizar esta sabrosa receta. Vamos a necesitar una coliflor. Esta coliflor es mediana. Vamos a necesitar dos varitas de apio. Una pizca de comino, comino entero. Un trozo de cebolla. Dos dientitos de ajo. Un chile serrano verde o jalapeño del que ustedes tengan. Dos cucharaditas de consomé de pollo en polvo. Un sobrecito de fideo. Miren, esta es la que estoy usando yo. Sal al gusto. Y vamos a necesitar agua. Yo tengo aquí 2 litros y medio de agua. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a partir la coliflor, vamos a quitar todos los arbolitos, lo vamos a poner en agua con 2 cucharaditas de vinagre y lo vamos a dejar por unos 20 minutos, de 15 a 20 minutos, para que se desinfecte bien nuestra coliflor. Miren, chicas, yo ya tengo aquí mi agua con las 2 cucharaditas de vinagre y la coliflor, que la puse así en trocitos. Ya tiene los 20 minutos. La voy a reservar un momentito y aquí en mi licuadora vamos a agregar los ingredientes que vamos a llevar a licuar. Vamos a poner los 2 dientitos de ajo. Uno está partido porque estaba muy grande, por eso van a ser, ustedes ven 3, pero son 2 en total, ¿ok? El trozo de cebolla, los cominos, chile verde. Vamos a poner las ramitas del apio. Yo no las partí con el cuchillo, solamente las estoy troceando así. El apio es a gusto de cada uno de ustedes. Si ustedes quieren ponerle menos, pueden agregarle menos. Me quedó un poquito de comino. Aquí voy a agregar un poquito de agua, solamente para ayudar a la licuadora a que se muela muy bien. Y llevamos a licuar. Bueno, chicas, ya tengo aquí mi licuado con el apio y todos los ingredientes. Ahora acompáñenme a la estufa. Ok, chicas, tengo aquí en mi cazuela, ya la tengo caliente con 2 cucharaditas de aceite y vamos a vaciar lo que licuamos. Dejamos que se guise unos 2 minutitos.
Enseguida agregamos agua. En total 2,5 litros de agua. Agregamos 2 cucharaditas de consomé de pollo. Son cucharadas pequeñas de las cafeteras. La sal la vamos a dejar al último. Esa va a ser solamente si es necesario ponérsela. Le vamos a poner una pizca de orégano, lo que ustedes agarren con sus 3 dedos. Y la vamos a dejar a que empiece a hervir. Vamos a taparla y la vamos a dejar ahí. Una vez que nuestro caldo empiece a hervir, lo destapamos y le vamos a agregar nuestra coliflor. Ya le quité el agua, solamente es la pura coliflor. La vamos a dejar 4 minutitos aquí en el caldo, solamente 4 es mínima la cantidad que le vamos a dejar, porque no lo quiero muy cocido, ni tampoco que quede duro, ¿verdad? 4 minutitos solamente. La vamos a volver a tapar y dejamos que pasen los 4 minutos. Una vez que ya pasaron los 4 minutos, lo volvemos a destapar. Y en este momento vamos a agregar el sobrecito de fideo. Este fideo es de 100 gramos y este ya tiene un poco de sazonador. Entonces vamos a agregárselo a la sopa, que le caiga muy bien todo el polvito que tiene el sobrecito, porque el sazonador siempre se va para abajo. Y una vez que le pongamos todo el sobrecito de fideo, vamos a verificar de sal. Porque recuerden que el fideo está sazonado ya, entonces vamos a verificar la sal. Le voy a poner un poquito más de sal, solamente muy poquita, un poquitito nada más. Y vamos a dejar a que se cocine nuestro fideo. Tapamos un momentito. Miren, después de que puse el fideo, 5 minutos más la dejé y ya le voy a apagar. Miren qué bonito se ve este caldito. Si ustedes quieren agregar más fideo, pueden hacerlo, pueden ponerle 2 sobrecitos, o si quieren nada más uno, pues es a gusto de cada una de ustedes, ¿verdad? Pero esta sopa, está muy rica, muy deliciosa. Ya le vamos a apagar a nuestro caldito. Pues bien, chicas, así es como quedó este platito. Miren nada más qué rico, qué delicioso. Muy calientito que está,
Riquísimo, riquísimo. Las invito a que lo preparen. Este caldito está delicioso. Miren nada más. Miren nada más la consistencia. Está bien delicioso. Deli, deli, deli. Pues bien, chicas, les pido por favor su apoyo para que me ayuden a compartir mis videos, que se suscriban a este canal y que no se olviden de dejarme un dedito arriba, por favor. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí viendo este video. Y yo me despido, chicas, nos vemos próximamente en las recetas de Doña Blanca. Y si tú eres nuevo aquí y estás viendo este video, te invito a suscribirte a mi canal y que me dejes un dedito arriba si es que te gusta mi contenido. Muchísimas gracias a todos. Que Dios me los bendiga siempre. Adiós.